Ahora sí. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por su presencia. Mi nombre es Juan Francisco Nazario Vargas y hoy seré el presentador en este webinar titulado Construcción y Consolidación de Aprendizajes Significativos mediante la Gamificación y Retroalimentación Efectiva, el cual estará a cargo, en este caso, de María Elena Honores Cama. Ella es de la Universidad de Educación. Y hola, ahora, perdón, fue mi conexión. Solamente para continuar, María Elena es magíster en gestión pedagógica y gestión de centros educativos por la EUCIM Business School de España. Es egresada de la maestría en políticas y gestión de la educación de la Universidad San Martín de Porres y futura doctoranda en educación de la misma casa de estudios, con estudios de pregrado realizados en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y en la especialidad de comunicación y bachiller en ciencias de la educación de la UNE. Se ha desempeñado como editora de publicaciones, directora de distintas asociaciones culturales y gestora de proyectos en el mismo rubro. En la actualidad, se desempeña como embajadora de Lima, Perú, del Instituto de Investigación, Formación y Capacitación La Senda del Líder, y como docente en la institución Clemente Altaus, perteneciente al programa de bachillerato internacional. Indicarles que al finalizar del webinar habrá una breve encuesta para responder. También habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido de la FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIEUPC2022. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, LinkedIn y YouTube como Innovación Educativa UPC, y en Twitter como @innovaeducap. Damos inicio al webinar. Bienvenida, María Elena. Listo. Muchas gracias por la presentación, estimado Juan. Voy a compartir mi pantalla. Denme unos segundos. ¿Me confirma si se logra visualizar? Así es, María Elena, lo estamos viendo. Correcto. Muy bien, gracias, Juan.
Como se mencionó, en esta ocasión vamos a hablar y trabajar sobre la construcción y consolidación de aprendizajes significativos, considerando lo que vendría a ser la gamificación y la retroalimentación efectiva. Para poder lograr esto, este propósito que tenemos el día de hoy en este seminario web, va a ser muy importante que podamos participar y ser también parte de esta actividad. Aquí, en el chat de la reunión, les voy a enviar un enlace a los que están participando y agradecería mucho de que puedan ingresar ese enlace y que podamos responder la pregunta que aparece allí. ¿Qué actividades nosotros disfrutábamos realizar cuando éramos niños? Partiendo de esta pregunta, es que vamos a iniciar nuestro seminario. Los que estamos conectados, vamos ingresando y vamos respondiendo a esa pregunta. Yo dejo de compartir aquí un instante. Ingresamos al enlace que se les ha brindado. Correcto, y veo ya algunas respuestas. Así es. A ver, damos un minuto aproximadamente para que todos podamos ingresar. Y allí se está visualizando las respuestas de los participantes. ¿Cierto? Ahí está. Esas actividades. Correcto. Ahí están dando las respuestas. Seguimos. Damos unos instantes más para que los participantes puedan tener la opción de responder. Correcto. A los que ya hemos respondido, les agradezco. Así es. Bien, nosotros al observar esto nos percatamos de lo siguiente. Hay una palabra que yo me doy cuenta que se repite y una que está más grande que las demás. Por allí dicen volar cometa, juegos al aire libre, jugar en el parque, divertirme, soñar, jugar PS2, el deporte, reír, jugar fútbol, juegos al aire libre, pasear, ¿no? Volar cometa, jugar, es el que más se repite, ¿no? Jugar, correr y nadar. Entonces, la palabra que más está resaltando en esta pregunta, ¿sí? O la que tiene mayor coincidencia, es la palabra jugar. ¿Qué ha hecho que el juego sea memorable para nosotros? Que a pesar de los años transcurridos, nosotros podamos incluso, ¿no?, ahora recordar, ¿no? Yo evoco esta situación, ¿no? Evoco el juego porque algo me ha traído el juego a mí. Algo ha hecho que el juego para mí sea, como les mencionaba, memorable, ¿verdad? Entonces vuelvo a compartir. Gracias a los que hemos participado. Gracias por responder. Entonces nos encontramos ante lo siguiente. Permítanme. Ahí estamos. A ver. Voy a volver a compartir. Disculpen. Unos segundos. Bien, ¿no? Incluso el tema de jugar al aire libre también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros hemos evocado esa actividad porque los factores involucrados han hecho que el espacio, el ambiente, sean propicios para él, sean propicios y que yo pueda, de este modo, sentirme tranquilo, sentirme en un espacio bastante ¿no? A gusto. Ahí está. Ahora sí. Entonces, hemos evocado momentos en los cuales todos los factores involucrados han hecho que esa experiencia pueda ser memorable para nosotros. Ocurrirá lo mismo cuando estamos en la escuela. Recordaremos siempre las clases que los maestros nos habrán brindado, pues estamos ante un problema porque no siempre se generan aprendizajes significativos o atractivos para los estudiantes, es decir, que puedan ser como esas experiencias, memorables. ¿Qué ocurre? Que estamos de repente enfocados por contenidos, ¿no? Algunos todavía cambiando el esquema, competencias, lo que se enseña no se involucra mucho con su contexto. Los estudiantes en la actualidad están bastante inmersos en la tecnología, son nativos digitales, a diferencia de nosotros que somos migrantes digitales,
Entonces, tenemos que involucrar mucho el aprendizaje en el contexto en el que ellos se encuentran para que pueda serles útil y puedan encontrarle un sentido. Quitar un poco el estilo tradicional. ¿A qué nos referimos? El estilo expositivo, ¿no? Docente es el centro de la atención, ¿no? El magíster, el maestro, es quien expone, quien explica, y el estudiante copia lo que está en la pizarra, toma el apunte, y al tener el cuaderno más lleno, es porque es un buen profesor, ¿no? Un estilo tradicional que incluso muchos padres aún, o también un aprendizaje que no vaya acorde a sus intereses o necesidades. ¿Por qué estoy aprendiendo esto? ¿Para qué me sirve a mí el MRU? ¿Para qué me sirve saber sobre óptica? Entre otros temas, ¿no? De diferentes cursos lineares. Entonces, para nosotros poder lograr esto, y empezamos con la construcción de los aprendizajes, es importante que podamos, desde el diseño de nuestra sesión de aprendizaje, introducir la gamificación. Cuando nosotros construimos aprendizajes, partimos de los saberes previos que nosotros como docentes debemos activar, ¿no? Debemos activar, motivar, para que con estos saberes previos como base, nosotros podamos introducir formación. Esta nueva información que nosotros vayamos a introducir, tratemos de multisensorial, para que de ese modo el estudiante disculpen, creo que me desconecté. Estamos de regreso. Bien. Sí, un pequeño lapso. Entonces, como les mencionaba, partimos con estos saberes previos, ¿no? Al introducir los nuevos conocimientos de forma multisensorial, generamos una experiencia para que el estudiante tenga más elementos con los cuales relacionar al momento de recordar ese aprendizaje que aprendió en un pasado y que lo puede utilizar en un futuro en diversos contextos. Todo esto va a partir de la experiencia que nosotros diseñemos, porque estos saberes previos y esta construcción del aprendizaje se va a dar dentro de una experiencia. ¿Está bien? Entonces, nosotros cumplimos un rol mediador como docentes. En este rol mediador, tanto todos los procesos, sean pedagógicos y didácticos, ¿no? Hablamos también de la planificación, mediación y evaluación. Nosotros como docentes tenemos un punto inicial, planificamos. Y en esa planificación, el diseño que vamos a realizar de la sesión, estar con los estudiantes, debe ser una experiencia desde un principio gamificada. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente nos enfocamos en incluyo un juego aquí para esta actividad, o voy a incluir este otro jueguito o este quizzes para el final de mi clase, y no realmente diseño de forma articulada, no estoy haciendo una sesión gamificada, ni estoy teniendo toda una secuencia ni una experiencia gamificada para mis estudiantes. Entonces, partimos desde la planificación. ¿De acuerdo? Esa experiencia que vamos a diseñar debe tener ciertos elementos que articulados puedan tener una experiencia de juego en ámbitos que probablemente no parezcan jugables, por así decirlo. Entonces, nosotros como docentes tenemos ciertos elementos que tener en cuenta al momento de gamificar. Partimos, por ejemplo, de los retos y desafíos, de la obtención de premios, de acumular puntuación, de escalar niveles. A ver, si nosotros solamente introducimos juegos, ¿no? Como una herramienta de gamificación, porque la gamificación tiene que incorporar estas dinámicas o mecanismos con estos elementos, ¿no? Los puntos, las insignias, las reglas del juego, los niveles, ¿de acuerdo? Para que haya esta predisposición del estudiante en querer participar y en un futuro, ¿no? Conseguir el logro, conseguir el objetivo que tú le has planteado. Entonces, se debe considerar estos elementos para poder también incluso fomentar una sana competencia. Tú le creas un ambiente que para ellos va a ser memorable en un futuro. Así como todos hemos evocado los juegos, pues ellos van a evocar porque tú les estás colocando retos con propósitos de forma escalonada. Entonces hay un proceso que ellos van a querer alcanzar.
Entonces, en las herramientas de gamificación, nosotros nos vamos a dar cuenta que existen muchísimas herramientas, múltiples herramientas que nosotros podemos ir explorando, o que incluso ya, gracias a la pandemia, ya podemos haberlas utilizado, ¿no? El mismo Google te brinda algunas herramientas, existen múltiples aplicaciones, Quizzes, Kahoot, NERPOD, Wordle, entre otros, que son muy útiles, ¿no? Para evaluar los formularios, el Corrabits, también sirven, ¿no? Para poder implementar. Entonces, nosotros en nuestro diseño podemos seleccionar qué herramientas emplear acorde a los propósitos que queremos alcanzar. ¿Está bien? Entonces, ¿yo cómo sé que quiero alcanzar ciertos propósitos? Yo debo tener en cuenta mi proceso gamificador. ¿Por qué es conveniente gamificar con mis estudiantes? Parto de sus necesidades. Veo si el ambiente en el que están es apropiado, ¿no? ¿Qué tanto tiempo voy a disponer para esas actividades de gamificación? Si existe tiempo tanto para la planificación de esta experiencia gamificada como para poder emplear, ¿no? Estas futuras herramientas o dinámicas dentro de mis sesiones. Son varios procesos que internamente vamos a ir trabajando, ¿no? Al momento de diseñar esta experiencia. Entonces, yo en mi diseño de mi experiencia gamificada debo considerar diseñar misiones, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis mecanismos de evaluación? Porque, de hecho, así como yo empiezo planificando y en un momento voy a mediar el aprendizaje, lo voy a gestionar en el aula, debo también ver cómo es que los voy a evaluar o qué quiero que ellos desarrollen, cuál es ese propósito o ese objetivo que debe estar muy claro para que ellos sepan cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Considero las inteligencias múltiples, esta experiencia basada en juegos. Tengo que tener un sistema, ¿cómo lo voy a ir yo recompensando cuando vayan teniendo esos pequeños logros? Para que vayan acumulando puntos, para que sea articulada. Entonces, yo allí puedo incluir, ¿no? Lo que son avatares, insignias, ¿no? Algunas colecciones, algo que poco a poco indique que están alcanzando ese nivel de logro que yo deseo que ellos alcancen. Entonces, los resultados de incluir la gamificación en todos los procesos, ¿qué nos conlleva? ¿Qué resultados podemos obtener? Estudiantes motivados, porque la motivación no va a ser al inicio, no se va a quedar en la activación de los saberes previos que yo hice al inicio de mi sesión. ¿Por qué? Porque es consecutivo. El estudiante ve un reto que va, y obviamente que es alcanzable, y que va a querer lograr poco a poco, y no solamente de forma individual, puede ser entre pares, entre equipos, y eso fortalece aún más. ¿Qué otro resultado tenemos? Estudiantes involucrados, porque ellos van a ser más conscientes de ese proceso para poder alcanzar un logro. Muy bien, ya construí el aprendizaje, ya sé este nuevo saber que el docente me está, ¿no?, brindando, me está otorgando, ¿qué hago con este saber? Entonces el estudiante se involucra en poder realizar este proceso de construir su aprendizaje, ¿no?, de forma mucho más reflexiva. Luego, vemos aquí la consolidación de los aprendizajes. Esta consolidación tiene mucho que ver con el aprender haciendo, ¿no? Y aquí recalco nuevamente lo que es emplear la parte sensorial, ¿no? Ellos deben conseguir o elaborar, digamos, ciertos productos o también ciertos objetivos poco a poco, de forma escalonada, ¿no?, que les permitan reflexionar. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué me sirve lo que estoy aprendiendo? ¿En qué otras situaciones lo puedo aplicar? Viene el practicar, repensar, trasladar, ¿no? Este aprendizaje lo estoy llevando a otros escenarios, entonces veo que me es realmente útil y en algún futuro, cuando lo necesite, voy a poder evocar y voy a poder aplicar, ¿no? Y por último, la consolidación, vaso fundamental, es la retroalimentación, que es parte, sí, como sabemos, de una evaluación, ¿no? Pero es una evaluación que tenemos que cambiar la perspectiva. Ahora vamos a ver a qué nos referimos, ¿de acuerdo? Entonces, la consolidación de aprendizaje tiene que ver mucho con el practicar, repensar y trasladar que el estudiante debe realizar como protagonista de esta experiencia gamificada. En la retroalimentación, ¿de acuerdo? La retroalimentación efectiva tiene dos puntos claves. Primero, que a nosotros como docentes nos va a ayudar a mejorar la enseñanza y al estudiante le va a ayudar a mejorar su aprendizaje.
¿Qué es lo que nosotros sabemos de la retroalimentación? Por ejemplo, Anijovich 2016, cito, nos dice, ¿no?, que es esta información que va a generar impacto en los estudiantes a partir de la autorregulación y que va a hacer cambios, ¿no?, significativos en los aprendizajes de ellos. El CNEP, el Currículo Nacional de Educación Básica, nos dice que es devolver información, ¿no?, al estudiante acerca de sus logros, ¿no?, según las competencias, según los niveles de cada competencia, y que describamos que, cuál ha sido su progreso, cuáles han sido sus aciertos, etc. O sea, llega a ser la devolución de información. Tenemos entonces que esta retroalimentación, ¿sí?, es devolver una información al estudiante, pero esta información debe ser lo suficientemente útil para él. ¿Por qué? Porque tiene que llevarlo a la reflexión. Si nosotros retroalimentamos, por así decirlo, y no hacemos que el estudiante reflexione, realmente no le estamos devolviendo información útil. La información que le devuelves no le va a servir. Como no le va a servir, no la va a recordar, no la va a evocar, y por ende la va a olvidar. Y no va a superar ese, de repente, ese desacierto o ese error, ¿no? Porque el error es una oportunidad de aprendizaje. Y nosotros, al no retroalimentar de forma efectiva, le estamos quitando esa oportunidad de aprendizaje. Entonces, la retroalimentación nos permite a nosotros mejorar nuestra enseñanza, brindarle al estudiante esa oportunidad de mejorar ese aprendizaje, y el mismo estudiante, porque va a mejorar ese proceso. Entonces, tenemos que la retroalimentación es esta devolución de información útil. Ahora, existen tipos de retroalimentación. Existen tipos, ¿no? Una retroalimentación incorrecta, ¿no?, que es cuando nosotros decimos, o damos una información que, como les mencionaba hace un instante, no es útil para los estudiantes, no les sirve esa información. Por ejemplo, yo le digo a los estudiantes, sí, está bien, no, no está bien, está bien, está mal, y me cierro en ello, ¿no? Y a veces le puedo generar incluso confusiones o le puedo generar la incertidumbre al estudiante porque no le devuelvo información adecuada o lo que yo le digo de repente no se basa en el producto o en la actividad académica que está haciendo, ¿no? De repente resuelve un problema de matemática, ah, no, sí, está bien, tú siempre prestas atención, pero ese prestar atención tiene que ver con el desarrollo de ese problema matemático. No le estoy evaluando, devolviendo una información que le sirva sobre lo que él está haciendo. Entonces, es una retroalimentación incorrecta. No le estoy brindando información útil. Luego también tenemos la retroalimentación elemental o básica. Esta se centra en negar o afirmar, ¿no? Niego, afirmo, y también lo puedo hacer dudar, ¿no? ¿Estás seguro? Por allí no va. A ver, vuélvelo a hacer. Entonces, es una retroalimentación muy básica, ¿no? Ya le indiqué que o es correcto o es incorrecto y le tiendo, ¿no?, a dar esa pregunta. ¿Estás seguro? A ver, verifica, vuelve a revisar, que es lo que usualmente, yo recuerdo mucho, los maestros de mi tiempo hacían eso. ¿No estás seguro? A ver, vuélvelo a hacer, revisa, fíjate, ¿no? Entonces, es una retroalimentación elemental, porque le das información al estudiante, pero no le brindas mayores herramientas para que ellos puedan descubrir cuál es ese error o qué camino tomar para corregir su error. Entonces, es una retroalimentación elemental, base. Luego tenemos también el otro nivel de retroalimentación, que es la descriptiva. En esta, nosotros describimos cuál ha sido su acierto o cuál ha sido su error, ¿no?, su dificultad. Sí, has trabajado bien en esta parte, en la redacción, has empleado bien las mayúsculas, las comas, has tenido dificultad en de repente cohesionar ideas o separar por párrafos, ¿no? Ya, estás describiendo el acierto, estás describiendo la dificultad, el posible error, ¿no? Y tú le dices al estudiante qué debe hacer, ya, para que corrijas vas a hacer esto, o sea, tú le dices qué hacer. Allí estamos limitando que el estudiante pueda descubrir o reflexionar cuál es ese camino que debe seguir para que por sí mismo pueda resolver su error. No, tú le das la herramienta, tú describes, vas a hacer esto y con eso lo corriges. Entonces, allí nosotros, claro, describimos,
Sí, le decimos cuál ha sido ese desarrollo que ha tenido, pero no le damos mayor libertad para que él pueda ver cuál es el camino a elegir para corregirse o mejorar. Tú ya le das esa ruta, tú ya le planteas una ruta, ¿no? En cambio, esta retroalimentación reflexiva por descubrimiento tiene que ver mucho con el rol mediador que nosotros debemos cumplir, porque en esta parte nosotros vamos a guiar al estudiante, ¿no? A través de su propio razonamiento, a ver, explícame, ¿qué has realizado? ¿No? El estudiante te va, él mismo va a empezar a reflexionar, ¿no? Ya tú no le vas a describir, él te va a describir qué es lo que ha trabajado, cuál ha sido, según su perspectiva, ese acierto, ¿no? Y ese error, ¿y por qué se dio ese error? Entonces, tú le vas a ir brindando ciertas sugerencias para que él descubra cuál es el camino que podría seguir para mejorar ese hacia esta retroalimentación reflexiva por descubrimiento, que puede tomarnos un poco más de tiempo, eso sí, pero le vas a dar al estudiante una experiencia en la cual él se va a sentir involucrado. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo parte a él de la evaluación. No es el clásico juez, ¿no? Juzgado, sino, ah, yo soy parte, yo me autoevalúo, me doy cuenta por mí mismo, por mí misma, lo que he realizado y cómo lo puedo mejorar. Entonces, tú esta evaluación lo sigues enmarcando dentro de una experiencia. Entonces, para ellos va a ser memorable porque van a decir, ah, yo ya sé cómo hacerlo. Yo sé que este es mi camino por el cual, con el cual yo voy a mejorar. Entonces, tú llevas a esa reflexión que es, a la final es lo que nosotros esperamos. Entonces, tomando en consideración la escalera de la retroalimentación de Wilson, ¿sí? Partimos por ciertos procesos para poder retroalimentar. Empezamos por clarificar, ¿no? Hacer ciertas interrogantes al estudiante para que ellos sean los que describan, ¿no? Yo realicé esto, hice tales pasos de esta forma. Entonces, ellos te van a brindar a ti la información suficiente, ¿no? Para que puedas tú retroalimentar. Luego, valoras. Esa valoración tiene que resaltar mucho el aspecto positivo, ¿no? Las fortalezas que el estudiante ha realizado en ese producto o en ese ejercicio o en esa actividad académica que se ha planteado como reto, ¿no? Parte de la experiencia gamificada. Entonces, hay una valoración, se valora. Por último, bueno, penúltimo, expresamos inquietudes. Ya hemos dicho lo positivo al estudiante, le hemos devuelto información de lo positivo. Ahora, ¿cómo nosotros le vamos a dar la información de lo que posiblemente esté mal o que haya ciertos errores o falencias? Expresamos inquietudes. No le decimos, mira, has hecho mal en eso, sino dejamos que él pueda descubrirlo. ¿Has considerado que en esta parte podría mejorar? ¿Sé tú qué opinas? Y él te dé una respuesta, ¿no? Sí, maestro, maestra, creo que de este modo lo podría ser mejor, ¿no? ¿Qué pasa si revisamos este párrafo o si revisamos esta parte final del ejercicio, este signo, etcétera? Entonces, ya no caes tú en una crítica al estudiante, ni él se siente atacado, sino que lo orientas para que él mismo pueda darse cuenta si cometió o no cometió un error, una falencia o dificultad que no le ha permitido llegar de repente al logro esperado. Entonces, esa expresión de inquietudes es dar énfasis en lo negativo, pero siendo el estudiante quien se dé cuenta. Tú no le dices que está mal, sino él debe percatarse gracias a tus orientaciones, gracias a tu rol mediador. Por último, la sugerencia, ¿no? Nosotros ofrecemos como docentes ciertas sugerencias o ciertos caminos que ellos podrían tomar para superar esas dificultades. Y ellos decidirán qué camino puede ser el más acertado o apropiado para poder superar. Entonces, tú involucras al estudiante dentro de este proceso evaluativo y tú vas a generar en él un cambio, porque le estás haciendo participar de forma activa en esa evaluación y la información que le brindas es útil, porque incluso ha partido de él. Entonces, le vas a posibilitar poder avanzar en su aprendizaje. Le ayudas, le facilitas ello y el estudiante se va a sentir obviamente involucrado, comprometido, porque está dentro de él, no se siente juzgado, no se siente criticado.
Entonces generas un ambiente propicio tanto para el aprendizaje, ¿sí?, la construcción y para la consolidación dentro de esta experiencia gamificada y dentro de la retroalimentación efectiva. Entonces los resultados de poder lograr esto es que los estudiantes van a ser mucho más reflexivos. No todo proceso que vayan a realizar, por eso también es importante que diseñemos la experiencia gamificada, sepamos qué es lo que se va a evaluar, qué competencias se van a trabajar, para que ellos desde un momento sepan. Es más, si trabajamos con rúbricas, que ellos tengan una rúbrica desde un principio para que puedan orientarse. Entonces tú generas reflexión en los estudiantes, de forma individual, en pares, en grupos, todo el salón va a poder lograr ello. Así como también estudiantes comprometidos, porque ya no es, tengo una tarea, la presento y ya está, ¿no? Que mi profesor me ponga mi nota, ¿no? Sino que el estudiante se va a sentir interesado, va a continuar motivado, porque has generado una motivación intrínseca por toda la experiencia gamificada que has estado haciendo paso a paso, y porque él mismo va a querer consolidar ese aprendizaje porque le parece importante, porque le parece significativo, y no se va a olvidar de lo que está aprendiendo contigo. Entonces, nosotros al incluir la gamificación en los procesos de planificación, mediación y evaluación, y reforzando todo esto con la retroalimentación efectiva, ¿sí?, vamos a generar esta experiencia de aprendizaje que en un futuro el estudiante va a recordar. Así como hemos recordado las actividades que más nos gustaban hacer al inicio de este webinar, cuando éramos niños, al inicio, ellos también van a recordar, yo aprendí esto de esta manera, y puedo utilizarlo en esta situación. Me enfrento ante alguna circunstancia, un nuevo contexto, y lo que aprendí en el colegio lo voy a aplicar. ¿Por qué? Porque me sirvió, lo recuerdo, lo evoco, porque fue no solamente algo que el profesor me dijo, yo estuve involucrado, mis compañeros estaban comprometidos, todos queríamos obtener un logro, queríamos obtener la insignia, queríamos alcanzar el puntaje y obtener al final el éxito, porque tú lo que le planteas al final de toda esa experiencia es que ellos puedan alcanzar el éxito dentro de esta experiencia de aprendizaje. Entonces, para reflexionar juntos, ¿sí?, agradeceré, voy a enviarles un nuevo enlace. Las preguntas, podemos ir haciendo algunas preguntas, ¿no?, en el chat. Aquellos que deseen participar también. Ahí está. Correcto. Podemos ir ingresando a ese enlace. Colocamos este código y agradeceré que puedan responder. Si tenemos alguna consulta, lo podemos realizar, no hay ningún inconveniente. Entonces, reforzando este último punto, ¿de acuerdo? Reforzando este último punto. La gamificación, incluir juegos al azar. No es que yo incluya en mi sesión un juego, ahora que la tecnología nos ha ayudado bastante, utilizo esta aplicación o les envío un enlace. No, sino es que toda la experiencia para ellos, ¿no?, que no sea de una sola sesión, de varias sesiones consecutivas, que se involucre un diseño que les permita a ellos poder obtener logros de forma escalonada, consecutiva, con puntos que les sirvan a ellos para poder medir, comparar, ¿no?, los logros. Puedo incluso colocar también rankings, ¿no?, calcular y también plantearles un tiempo y niveles para poder generar esos contextos competitivos, obviamente sanos también, una sana competencia, ¿no?, que permita que el estudiante se sienta bastante activo, ¿sí? Los niveles, generar desafíos, ¿no?, pequeños objetivos específicos para que ellos puedan completarlos de manera exitosa. Y que ellos, como estudiantes, más que ellos se van a sentir jugadores, ¿no?, puedan ir avanzando hasta conseguir el objetivo principal, ¿no?, con un sistema de recompensas que poco a poco ellos puedan ir alcanzando, ¿sí? Entonces, bien. Ante, si hay alguna consulta, lo podemos ir realizando. Eso es en cuanto a la gamificación. En cuanto a la retroalimentación, recordemos que hay pasos para poder realizar una retroalimentación efectiva. La retroalimentación efectiva no es una
clásica evaluación donde yo al estudiante le pongo de 0 a 20, ¿no? O de un B, C, A, A, D, sino que yo lo involucro a él en el proceso para que él reflexione, él me dé la información suficiente sobre el trabajo que ha realizado y que se pueda hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos retroalimentar, existe una aplicación que se llama el CoRabbis, donde tú incluyes las rúbricas y allí mismo puedes tú retroalimentar. Tú le vas a dar una información al estudiante acorde a lo que él ha trabajado. Por ejemplo, a veces nos puede dar algunos aspectos, pero justamente el empleo de trabajo, ¿verdad? Y tú le puedes responder vía correo, le das la información a él para que puedan tener un diálogo. Tú le das una información, él te puede responder y van compartiendo la información a la par. Maestro, maestra, yo realicé esta actividad de este modo y él te explica el proceso, porque tú le vas a ir brindando una información y él tiene que darte información a ti suficiente para que puedas valorar. Entonces, cuando ya te da la información suficiente, tanto el producto como que él te explique cuál ha sido ese proceso, tú puedes valorar, es decir, dar los aspectos positivos, resaltar las fortalezas del trabajo que se ha realizado. Siempre en un clima de confianza, ¿no? Y muy objetivo, tienes que basarte en lo que él está trabajando académicamente. Entonces, una vez que valoramos, tú le expresas las inquietudes, ¿no? Para que él te pueda devolver nuevamente el mensaje. ¿Qué te parece esta parte? Si la mejoramos, ¿cómo lo podríamos mejorar aquí en este párrafo, en este ejercicio? ¿Cómo lo podríamos de repente, ¿no?, hacer mucho mejor? Entonces tú le expresas una inquietud para no caer en esa crítica, ¿no? Esto está mal, corrige esta parte, o todo tu último párrafo es incorrecto. No, tú le vas dando esa inquietud y el estudiante te devuelve otra vez la información, por eso retroalimentas, se regresa la información digitalmente. Entonces también se puede hacer, incluso el mismo Classroom, también cuando entregan los trabajos, cuando te dice allí añadir comentarios, pueden ir comentándose, ir brindando información. El estudiante te brinda información a ti para clarificar, ¿sí? Clarificar, y tú le brindas la información al de valoración, ¿no? Le expresas las inquietudes y a la vez le das sugerencias para que pueda ir mejorando en ella. Entonces, bien, allí teníamos la pregunta. ¿Cómo influye? Definitivamente influye porque hace que sea memorable para el estudiante, ya que tú vas a incluir cierta información de forma multisensorial. Desde un principio tú le planteas un reto. Y el ser humano por predisposición le gusta participar en estas actividades, ¿no? en estos retos, en juegos, porque desde niños lo hemos hecho. Al principio del webinar, cuando estábamos evocando, ¿no?, la actividad que más nos gustaba hacer de niños, tenía mucho que ver con el deporte, con el juego al aire libre, y se repetía bastante el jugar. Entonces, cuando nosotros diseñamos una experiencia gamificada, hacemos una consecución de logros, paso a paso, por niveles, obviamente también considerando las inteligencias múltiples para cada estudiante, ¿no? Ver la forma de que puedan integrarse. Y el estudiante, cuando consigue ese logro máximo, cuando alcanza el propósito que tú le has planteado en un inicio, va a sentir satisfacción, se va a sentir exitoso, va a sentir que lo logró. Y esa sensación de satisfacción es lo que no se olvida. Es lo que no se olvida. Por eso que al incluir la gamificación, desde la planificación, mediación y evaluación, hacemos que sea para el estudiante memorable. Así es, así es. Gracias, Verónica, Andrea, por las preguntas. De acuerdo, gracias. Muy bien, les había brindado un enlace. De acuerdo, así es. Gracias, les había brindado un enlace. Así es. Entonces, recordemos, estos dos pasos, tanto la gamificación como la retroalimentación, nos sirven muchísimo. Sobre todo, tengamos mucho énfasis en la retroalimentación, porque a veces la información que devolvemos al estudiante no es la certera o no es lo suficientemente útil para él, ¿no? Nos cerramos en un, o nos enfocamos en un, por ejemplo, ¿no?
está bien, está mal, haz esto, haz lo otro, tú le das la información, pero no le das la libertad de elegir. Es importante que le demos la libertad al estudiante de que él vea el camino apropiado según el nivel que él tiene, según sus necesidades, según también incluso sus habilidades, ¿no? Entonces, ya yo voy a tomar este camino para corregir este error, porque yo me di cuenta que aquí debo mejorar. Entonces, tú en esa retroalimentación efectiva le brindas sugerencias que le van a servir a ellos, le van a servir a ellos para poder mejorar en esa parte. Así es. Si hubiese alguna otra consulta, no hay problema. Gracias. Si hubiese alguna otra consulta, la podemos hacer en correcto. Bien, entonces, para ir finalizando y cerrar esta parte, no olvidemos que nosotros, al poder diseñar esta experiencia, ¿sí?, que parte incluso desde el diseño de una sesión, ¿de acuerdo?, tratemos de que vaya articulada, que sea una experiencia articulada, no mi sesión clásica de que yo doy el tema, escribo en la pizarra, explico de qué trata y ya está, sino de que poco a poco yo pueda establecer ciertos retos al estudiante que lo motiven, no solamente al inicio de mi sesión. No es que al inicio le pongo un video, al inicio le muestro una imagen y ya motivé, ¿no? Entonces ya el estudiante, cuando tú le planteas un reto, va a estar de forma constante pensando en que tiene que alcanzar ese reto. Al ver que hay compañeros que de repente lo alcanzaron antes o llegaron primeros, también van a querer involucrarse más y decir, a ver, ¿qué me está faltando? ¿Cuál es el truco? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? Entonces van a buscar el modo de ellos de poder también llegar, conseguir ese logro. Y si tú les planteas lo que te mencionaba en un momento, ¿no?, esa articulación, todo el diseño de avatares, consecución de logros, mini retos, que esos mini retos sean, tengan como objetivo tus propósitos específicos, ¿no? Propósitos específicos para lograr un propósito general mucho más amplio que les permita a ellos sentirse involucrados y comprometidos. Entonces, bien, esta fue la construcción de aprendizajes y consolidación de aprendizajes significativos mediante la gamificación y la retroalimentación efectiva. Así es. Así es, Karim. Un punto medio para guiarlos. No debe ser subjetivo, debe ser una retroalimentación objetiva basada en el trabajo que ha realizado el estudiante y que los motive. Así es. Bien, le agradezco bastante la atención y la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias, María Elena, justamente por el webinar, por tan interesante información y resultados que has estado compartiendo con nosotros y que sabemos que les va a ayudar bastante a todos los docentes que han estado, que están conectados en este webinar. Sé que ya has estado, disculpen. Ahora sí, disculpen, sino que pasó muy cerca de mi casa los bomberos. Bueno, como seguí indicando, seguí avisando por chat, y sí les pediría en especial a los docentes que son de UPC, ¿no?, que puedan responder una breve encuesta que ahorita vamos a pasar, ¿no?, para justamente puedan ser consideradas las horas, en este caso del webinar, como horas de capacitación. Sí, en estos momentos se las voy a enviar. Es una pequeña encuesta justamente que nos ayuda a nosotros también como área que justamente ha organizado el festival, a seguir también mejorando como tal. Veo varios, 9, 10.
A ver, Perla, dame un momento, por favor, para poderla reenviar. Solamente. Graciela, no me está saliendo la opción para poderla reenviar. No sé si tú me puedes apoyar con eso, por favor. Sí, a ver, no Ok. listo. ¿Le sale? ¿Pueden verla? ¿Me confirman? Por favor. Profesora Perla, ¿ahora sí le sale? Me parece, me sale como que ya todos los participantes en sala la han completado. Sí, a mí también me está pareciendo que dice, bueno, casi todos los participantes que llegaron a enviar han enviado todo. Sí. Posiblemente, como menciona Perla, puede ser su reto. Ok, profesora. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, María Elena, por tan interesante webinar. Y esperamos que también nos sigan acompañando. Todavía falta un día más. El día de mañana sigue también el Festival de Innovación. Yo les había compartido justamente el link. Nuevamente se los voy a compartir para que también lo tengan a la mano y puedan ver también qué otros webinars y talleres se van a dar el día de mañana, ¿sí? Se los comparto y que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.